Bien, vamos con otro súper básico, yo diría otro demasiado básico para no saberlo. En este caso tiene que ver con la terminología, más que básica, con la terminología antes de que empieces a hacer algo. Vamos con cuatro términos, anatomía, anatomía funcional y biomecánica, que lo vamos a dividir en dos segmentos. Muchas veces nosotros llamamos biomecánica. No, estoy leyendo un libro de biomecánica, estoy estudiando biomecánica y lo que estás estudiando o viendo es anatomía funcional. Entonces, vamos un poco con esta terminología. La van a encontrar en muchos lugares diferentes. Van a encontrar títulos de libros que van a decir biomecánica y que en verdad es fisiología articular o es anatomía funcional. Entonces, yo antes de empezar mi curso en GC siempre digo que se trata el curso. Mi curso es básicamente de anatomía funcional y patrones de movimiento, no es de biomecánica, por eso tenemos que entender qué es cada cosa. Vamos primero con anatomía, voy a hablar desde acá porque está clarísimo. Anatomía es la ciencia que estudia la estructura de un cuerpo. Fin, es la ciencia que se dedica a estudiar la estructura que tiene un cuerpo y todas sus partes. Bien, ahora, la anatomía funcional. Es el estudio de los componentes de un cuerpo, lo mismo que estábamos diciendo recién, pero para realizar un movimiento o una función o una función determinada. ¿Me siguieron? Entonces, anatomía, estudio la estructura del cuerpo, anatomía funcional, estudio todos los componentes, la estructura del cuerpo, pero condicionado al estudio de la realización de un movimiento o de una función específica. Ahora, la biomecánica, que es una terminología que se mezcla muchas veces con las otras dos que estuve mencionando y en algunos casos no las podés separar según lo que estés haciendo, lo podemos dividir en dos campos. Uno es la cinemática, cinemática, imagínate cinemática, ya te lo está diciendo la palabra. Y el otro es la cinética. En la biomecánica cinemática, vos analizás el movimiento desde una perspectiva espacial, y temporal. O sea, en la cinemática tiene todo es todo lo que tiene que ver con la perspectiva, espacial del espacio y del tiempo. Ahora en la cinética biomecánica cinética, vos vas a analizar y estudiar las fuerzas que Actúan sobre un sistema. Entonces, en el primer caso vamos a tener que ver que tiene que ver con el movimiento en el espacio y en el tiempo, y en el segundo con las fuerzas que están actuando sobre un sistema. Que es, si bien encuentran puntos y correlatos, ambos temas, estos dos y los dos primeros que estuvimos viendo, son bastante diferentes en el abordaje, en el estudio y en lo que la función que estás buscando en cada uno.